Siempre digo que este programa eh, para el invitado es un momento de distensión, un momento de esparcimiento. También, obviamente, que es un poco un homenaje para el invitado, porque sé que, que trabajás mucho, andás, no parás en todo el día. Y bueno, te trajimos acá para que pares un poco. ¿Cómo andás? <laughs> todo bien, todo bien. Sí, sí, está bueno, está bueno. Bueno, vamos a tomarlo como una especie de terapia, ¿no? Claro, un recreo. Tratando de. de de ahondar en los, en los temas más importantes de, de mi vida actual y, y bueno, también eh, descansando un poco de, de la locura esta de, de los celulares y, y de los multitrabajos que uno eh, se va generando durante el día. Eh, vos sos eh, un exfutbolista que por ahí rompe un poco el molde, porque hay muchos que por ahí le, han, le ha ido muy bien en su carrera deportiva y por ahí se dedica, o se dedican a ser técnicos o, no sé, viajan, disfrutan. vos te tomás te todo eh, totalmente al revés, eh, trabajás mucho, no parás, no te olvidas de tus viejos, laburás mucho con tu viejo. Eh, también es un poco una forma de retribución, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad que nunca me sentí un futbolista eh, de, de, de ese 90% de, del montón, ¿no? Sin discriminar, sin ofender a nadie, obviamente, uh -huh. porque... Pero siempre me sentí... Un es una elección, cada uno... Distinto, claro. distinto, más... Eh, más, más eh, fuera de, de, de ese globo en el cual te encierra un poco eh, la fama, eh, eh, el dinero, eh, siempre tuve la, eh, la gracia ¿no? que, que me dio Dios y, y mis viejos de, de no, no saber lo que es la envidia, entonces hay un montón de cosas que van, que van de la mano y van, a, van atando cabos a, a las cuales... Que llevan a, a ser la persona que soy hoy eh, me puedes encontrar cada vez que ocho y media de la mañana barriendo la santería en la puerta de lo de mi viejo eh, no se me va a caer ningún anillo como me puedes encontrar eh, visitando algún país del mundo disfrutando también uh -huh. porque porque de esto también se trata la vida no uno claro. uno tiene tanto que, trabajo que la laburar vida. también claro. para para poder darse sus gustos eh, y, y siempre me dejó algo muy en claro eh, mi familia, mi viejo particularmente, eh, cuando yo llegué a Italia, eh, le dije a mi viejo, bueno, listo, ya está, no labures más. Venite acá, estamos bien, mirá, estoy ganando bien, la casa es grande, vénganse para acá. Eh, la verdad, siempre una familia eh, que en muchos momentos hemos sufrido el hambre, eh, recuerdo de muy pequeño. ...época 85, 86, donde el país también estaba bastante complicado... Eh, ...cenar mate cocido, con, eh, viendo a mi vieja colando el, el mate cocido, la yerba, ¿no? en, un, en un algodón... Eh, ...después poniéndola a secar, porque eh, un paquete de yerba tenía que durar un año prácticamente... Sí. ...y teníamos un vecino a la vuelta donde vivíamos, eh, Cabacín, que tenía una despensa... ...y todos los lunes, cuando terminaba el domingo a la noche o los lunes a la mañana... El pan que le sobraba nos cruzaba por el fondo de, de casa, que había una libustrina, nos cruzaba una bolsa. Y recuerdo que nuestra alegría de ver esa bolsa llena era alucinante. ¿no? Entonces todo eso creo que fue eh, marcándome un poco en, en, en la vida, haber vivido situaciones de, 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 no de pobreza extrema, pero sí duras. De, de mucho sacrificio. De mucho sacrificio ver a mi viejo levantarse a las 6 de la mañana y, y regresar a las 10 de la noche, laburando. Eh, de sol a sol y, y bueno creo que, que ese dicho que me, que me hace mi viejo me marcó aún más no teniendo todo a mis 20 años eh, él con apenas unos 50 aproximadamente 48 50 me dice sabes que no te agradezco si vos no me dejas laburar más yo me muero Creo que esas palabras fueron las que a mí me, obviamente, me siguen emocionando hoy, pero me llevan a, a todo esto, a movilizarme día a día, ¿no? A buscar siempre algo nuevo, a tratar de, eh, de, bueno, logré esto, listo, a ver, ahora qué objetivo, a dónde apunto, a dónde voy. Tratando siempre de, de, de cuidar la familia, porque uno, eh, con este tema de los teléfonos, del trabajo, de, de, de ocupar su tiempo, pierde mucho esto de, de estar con sus hijos con sus seres queridos, con sus amistades. Pero gracias a Dios me doy el lujo y tengo la posibilidad de poder seguir trabajando de lo que quiero. ¿no? Yo siempre dije que mi profesión, eh, digo, bueno, quiero ser futbolista, primero porque me salía relativamente bien, eh, me daba cuenta ya a mis cuatro o cinco años que era distinto a mis otros amigos en, en la escuela de Menotti, donde jugaba. A medida que fui avanzando, seguía dándome cuenta, ¿no? En el colegio. Eh, eh, luego, en, eh, a medida que íbamos creciendo con otros equipos, ya saliendo de, de la zona de Luján, estando en AFA en, eh, 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 y, y jugar con, contra equipos como Ferro y demás, y seguía, me seguía dando cuenta que estaba a la altura de ellos o, o quizás también aún más. Entonces dije, bueno, este es mi camino. Y, y ahí, así tan chiquito, ya tenía planificado un poco eh, mi vida. ¿no? Eh, dije, tengo que, tengo que jugar al fútbol porque es un lindo trabajo. Porque te pagan bien. Hace lo que te gusta. Hago lo que me gusta. Estoy al aire libre y es corto. Eh, tengo que aprovecharlo a full, hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y cuando sienta que no tenga más ganas, dejar y emprender otra cosa. Y creo que fue siempre un paso atrás de otro, ¿no? Eso me fue. Es como que te planificaste llevando. todo ya. Ni bien empezaste, sí. te diste cuenta que vas a ser profesional, ya te lo planificaste sí. todo. Sí, sí, realmente sí, no tenía otra opción. Yo tenía todo esquematizado. No tenía otra opción, no tenía otra opción. Por eso siempre trato de, de donde estoy, de donde puedo dar un, eh, no un consejo, sino una mano a alguien que por ahí está atravesando un momento difícil, porque me siento con la, con la capacidad, porque lo he probado, porque me ha pasado, porque pude eh, dejar atrás muchas situaciones de... Eh, desfavorables también, y, y simplemente teniendo un objetivo enfrente y luchando por ello, despertándome a las 4 de la mañana, porque obviamente esto de llegar a jugar en primera no fue no. que me pusieron ahí y ya está, ¿no? ¿no? No, no, no. Hay un trabajo previo en el cual uno tenía las ganas, pero nunca sabía si iba a llegar o no. Hay eh, mucha gente que no lo sabe a eso, ¿no? Se piensa que es fácil. <laughs> Claro, porque sí. ya, o sea, estar en primera, todas las cámaras apuntándote, eh, jugar con 30.000, 40.000 personas, este, mira, sí. eh, es, eh, digamos, un digamos, es el desencadenante de todo un trabajo, ¿no? Y ahí Obviamente. estamos viendo, estamos uh -huh. viendo eh, tu cuarto partido en primera. Mi cuarto partido en primera. Y tu primer gol en primera. Exactamente. Partido Ahora lo... Mamita. Con, con, mirá con quién te está marcando y en dónde estás jugando, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 17 años. 17 años. Sí, había cumplido 17 en octubre, eso es en febrero. Eh, así que recién había cumplido los 17 años. Mi cuarto partido en primera, como bien decís, y, y bueno, ahí marcando un crack, ¿no? No solamente futbolístico, sino una gran persona eh, que me tocó. Conocer después más, a, más avanzado, ¿no? casi en el final de mi carrera. Eh, bueno, ahí nos enfrentamos y después tuve la, la gracia de poder conocer a un gran tipo como Martín. Pero eh, sí, un desafío hermoso. ¿eh? Ya en primera, en la bombonera, soñado. Eh. Ahora vamos a ver el gol que hiciste ahí. Exactamente. Y quiero que me cuentes un poco. Eh, eh, Qué sensaciones, qué te vino a la cabeza en ese momento cuando viste que la pelota toca la red. Eh, nada más y nada menos, con 17 años en la bombonera, contra Boca. Eh, vamos a verlo, mirá. Ah, Pelegrino. Fabri lo toma a sí, sí, no, si la juguera, si no, si, si, años, Tira para atrás. No recuerdo si fue Pandolfi o. Me parece que panguete. O pose alguno de los dos y bueno. Y ahí sale la carrera desenfrenada. No sabías qué hacer. No, no, no. Intenté hacer eso el otro día y bueno, no me fue tan bien <laughs> eh, ese, ese mortal hacia adelante. La verdad que, nada, el sentimiento es eh, el que solo puede sentir un futbolista cuando la pelota ingresa dentro del, del arco, ¿no? ¿Qué, qué en el... algún picado, no sé. Creo que eh, esa sensación del gol sirve en la bombonera como en... Como en el picado con tus amigos, ¿no? Esa sensación única que, que tiene que tiene este deporte que es el fútbol. Eh, Qué que... bárbaro, ¿no? Y ahí también, imagino, ahí en ese festejo te habrá venido también. Sí, un montón de cosas. Mire de cosas a la cabeza, el esfuerzo de tu viejo, el esfuerzo tuyo, eh, el esfuerzo de, de mucho tiempo y lo que hablábamos recién, el desencadenante de todo eso, ¿no? El llegar a la primera no fue un camino fácil. No. Creo que, que son los premios, ¿no? Yo siempre le llamé. No, con alma mi vida, ¿eh? Es muy, si vos te pones a pensar, es muy parecido eh, al gol que le hice a, a la Roma. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, ya por eso. Ver. Para que también lo comparemos, ¿no? Creo mm. que eh, fueron momentos muy puntuales en mi vida y momentos en los cuales eh, quizás yo no hice millones de partidos y millones de goles, pero los pocos partidos o muchos que hice y los pocos goles o muchos que hice fueron siempre importantes. Sí. Entonces fue como un regalo, vuelvo a hablar de Dios, ¿no? una persona creyente, estas gracias que te da por haber eh, hecho el sacrificio, el esfuerzo, haber eh, luchado contra uno mismo, ¿no? porque la cabeza es, es la, eh, el mejor aliado y el peor enemigo de uno. Y, y para el fútbol, si no estás 100% eh, psíquicamente bien, por más que físicamente estés impecable si tu psiquis no está donde tiene que estar te puedo asegurar que ni ben johnson que era el velocista más sí, grande sí, del sí. mundo podía eh, o sea o si corría contra ben johnson le podía ganar pero tiene que estar en tu mente creo que la cabeza es, es eh, para mí es lo eh, lo que valoro y lo más importante y creo que eso fue lo que lo, lo que me dio esta esta posibilidad también de poder de poder llegar no eh, recién es muy importante el tema de la mentalidad, recién lo estabas diciendo. Y te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Vos te retiraste muy joven y hablabas de ese 90 y el 10%. Vos estás en ese 10% que se retiró muy joven, uh -huh. a los 30. Eh, ¿En qué momento te sentiste exjugador? Oh. Antes, antes de decir basta, cuando dijiste basta o un tiempo después? Viste que hay muchos jugadores que le cuesta decir que exjugador. Algunos vuelven a entrenar. Sí, la a mayoría... A sí. ver. ¿En qué momento hubo un desencadenante, un punto de inflexión para decir hasta acá llegó? Sí, 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 sí. Yo creo que fue cuando volví al país después de, de, de haberme ido a México eh, y un montón de situaciones fueron las desencadenantes, ¿no? Yo con eh, siempre con la verdad dentro de, de, de como me enseñaron mis viejos, obviamente, uh -huh. y dentro de un mundo complejo, ¿no? Complicado como, como lo es el fútbol. Muy similar a la política, muy similar donde hay mucho dinero, hay, hay mucha gente que... Muchos eh, intereses. O un 90-95% de, de gente con intereses, uh -huh. extra a lo que pase después, ¿no? Eh, en la política la mayoría se llenan los bolsillos a costa de, de todos. Y en el fútbol era un poco a costa nuestra. Entonces empecé a entender un poco ese, ese, ese sistema y, y, y ya no me gustaba ser parte de ese sistema. Hoy todavía siento un, un poco de, de, de ese rechazo, todavía no puedo curar esas heridas. Quizás algún día lo logre, quizás algún día no. Pero sí, el día que lo logre me gustaría eh, ver otro tipo de, 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 de espectáculo de fútbol, de, de general, ¿no? ¿no? No este que, que es pro barras, eh, no este que es anti futbolistas. Eh, siempre me di cuenta que, que el futbolista era quien generaba todo el dinero que se mueve y era el que menos percibía amor, cariño, respeto. Uh -huh. eh, lo he visto en compañeros que se han lesionado y han quedado rechazados totalmente. Eh, en la mayoría de los equipos, en Vélez le han dado posibilidades, eh, pero en otros quizás no. Eh, entonces veía que era todo muy ingrato, ¿no? Veía que uno daba la vida y se han muerto futbolistas y uno... Yo podría haber muerto dentro de una cancha. Y del otro lado recibías solamente cachetadas, eh, sacando el dinero, ¿no? Porque el, todos trabajamos por, por el fin del dinero, pero nos tiene que gustar que, que lo que estamos haciendo. Vos estás sentado ahí porque obviamente te gusta, uh -huh. eh, te encanta esta profesión y la disfrutás. Eh, yo ya no la disfrutaba. Yo cuando entendí un montón de cosas, eh, no quise ser más parte de de alimentar a barras de el no a las familias a los estadios recuerdo que había nacido Santino mi segundo hijo y, y no lo podía llevar a la cancha eh, entonces me tenía Luca ya que era eh, es, eh, cinco años más grande y tampoco lo podía llevar a la cancha entonces me di cuenta que si mi familia no lo disfrutaba yo ya no lo disfrutaba. Tampoco más. lo iba a disfrutar vos. Y el último día fue cuando me fui a cambiar y, en Racing y me di cuenta que no me sudaban más los pies. No sentías la adrenalina. Ya dije, estoy mintiendo. O sea, viste como cuando, eh, como si me siento ahora acá y tengo un libreto preparado y, y me dijeron, bueno, tenés que decir todo lo que hice acá. Nunca lo hice ni lo voy a hacer. Entonces, eh, realmente sentí eso, ¿no? Que... No podía mentirle ni a quien me estaba pagando, ni a la gente que pagaba una entrada para ir a verme. Eh, jugando bien, jugando mal, siendo más psicólogo que, que futbolista en ese momento. Momento con Racing, un, un momento muy complicado del club. Eh, pelearme con, con, con los bravas que nos amenazaban de muerte. Y un montón de situaciones vividas, que, que es el extra fútbol, ¿no? lo feo del fútbol, claro, lo, es lo, que... lo que no tiene que estar más dentro del fútbol. Eh, por cuestiones económicas, simplemente económicas, ¿no? porque si el equipo se iba a la B, perdían un montón de, de cosas, eh, como si nosotros el prestigio ¿no? de irse a la B no se te, no se ah, te destruye. Creo que lo peor que le puede... Eh, o, que, o, o, o qué cosa no le gustaría hacer un futbolista te va a decir no descender nunca. Si no hay para atrás. No, no o sea, lesionar sino descender nunca. Creo que son restigio. las dos cosas. Eh, y uno siempre que, que, que estuvo dentro de una cancha... Te vuelvo a poner el ejemplo del picado. Vos te vas a divertir con tus amigos y hasta a veces se terminan agarrando trompadas mm. por nada, por el simple hecho de, de que querés ganar, de que querés eh, disfrutar un, un, un triunfo. Eh, entonces eso fue lo que, lo que realmente hizo el clic y, y decidí con, con 30 años hacer un paso al costado y, y, y hoy con 38 me sigo manteniendo. No creo que 8 años después, casi 9 van a ser en... Eh, dejé en el 2010, en diciembre del 2010, eh, ahora en diciembre, y, y todavía eh, no te digo que no he sentido esa... Es más, hoy mismo soñé, eh, y, pero imagínate, ¿no? si me agarra un psicólogo se vuelve loco, hoy estaba soñando que estaba eh, para jugar un partido para la selección y cuando miro así no tenía botines. <laughs> te querías morir. Y dije, uy, mi sponsor me dejó sin botines, entonces ahí me despierto, ¿no? Y digo, uf, menos mal que no estaba en la cancha, menos mal que ya dejé el fútbol. <laughs> un alivio. Y, y sentí un alivio increíble. Pero creo que en esas algún cosas, momento sí. me amagaste, querías volver a ver. Sí, a, cuando vi que estaba llorar. muy mal, eh, que, que, que se estaba por ir al descenso, casi cometo el error eh, de volver. Pero tuve a la familia en ese momento y me dijeron, cochame, si te fuiste, eh, a ver, baja un poquito, serenate, yo soy muy de... De ir a veces con el corazón y no pienso tanto las cosas. Impulsivo. Me ha ido bien, me ha ido mal, eh, pero siempre después donde me ha ido mal he pedido disculpas. Como en la cancha, para adelante. Siempre. Igualmente, igual, igual. Creo que eso es mi característica. Hoy ya un poco más grande, eh, con un poco más de experiencia, eh, trato de ponerle un poco más la cabeza a, a muchas situaciones y a, y a situaciones puntuales, ¿no? pienso un poco más en el dolor del otro, más en... la razón que el corazón. Exactamente. Pero a veces el impulso te juega malas pasadas y, y bueno, está. ¿sí? Eh, si no, eh, no estaría vivo. Creo que esa es la, es la palabra. ¿no? Cuando uno no reacciona, no, no tiene una acción, inmediatamente ante algo de una injusticia o algo, es como que te estás quedando. Eh, y creo que, eh, que, bueno, hoy viéndolo de, 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 desde esta perspectiva, eh, me gustaría quizás, eh, no hoy, eh, pero por ahí en un par de años, si Dios me permite, eh, poder eh, en algún punto llegar a ser algún buen dirigente, de, eh, en especial de Vélez, ¿no? de un club donde, donde me formé, donde eh, viví hermosas experiencias, ¿Tú, tú eh, donde primera, tuve las peores experiencias también, saliste mis canción. lesiones, eh, o sea que viví mucho y conozco mucho, conozco mucho a la gente, conozco mucho... Eh, al hincha de vélez que es muy particular también conozco conozco mucho el club eh, pero no hombre, es un ¿no? no es un no es algo que tengo ya una necesidad una imperiosa y cuando llegue el momento en algún momento lo vas a lo tengo no sí Dite, lo tenés ahí que, que si sí el, el horizonte está sí, eso está. está hago otras cosas me distraigo pero eso está siempre eh, y ojalá bueno me toque en, en, en un país donde donde podamos realmente hacer las cosas eh, bien bien uh -huh. con el corazón y y, y, y para todos, ¿no? Mira, eh, vos eh, con todo esto siempre estás dejando mensajes, eh, buscás siempre llegar a, a los demás, tenés una escualita de fútbol, uh -huh. y ahora vamos a ver un video que quiero que escuches y que, que después me comentes a partir de lo que vamos a escuchar, de una charla que le diste a unos chiquitos. Que fue también, creo, un poco lo que te inculcó tu viejo, ¿no? Eh, no estar pegado al alambrado, puteando, exigiendo, sino eh, hablar de esta manera. A ver, dale. Disfrutar de esto. Es lo más importante que pueden hacer es venir un domingo, 11 de la mañana, a disfrutar del fútbol. Hay chicos que no lo pueden hacer, que están en silla de ruedas, que les falta una pierna, que tienen algún problema, que no pueden correr porque su corazón no se los permite. ¿eh? Tenemos que pensar eso, es verdad, ¿eh? somos chicos, pero a su vez tenemos que ver esas cosas, que hay otros chicos que están en un hospital y no pueden salir de ahí adentro. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de disfrutarlo y de estar acá, hay que disfrutarlo, ¿eh? sin enojarse, vino papá y mamá, buenísimo, no pudo venir porque a veces algún papá trabaja o alguna mamá, no importa, llegamos acá y si le contamos que nos fue bien, qué nos pasó, ¿eh? todo hay que hablar con papá y mamá, es lo más importante. ¿Eh? Tienen que saber todo de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que saber todo, papá y mamá? Para cuidarnos, importantísimo. Si no saben lo que nos pasa, ¿cómo nos cuidan? ¿Cómo nos ayudan? ¿Eh? Si yo no digo lo que me pasa, ¿cómo me ayudan? Imposible. ¿Está claro? Entonces, en todo, ¿quién los pelea en la escuela? ¿Quién los pelea en fútbol? Porque hablando se resuelven las cosas. ¿Eh? Hay que hablar. Estamos en un país que no hablamos. Si hablamos se puede llegar a entender. ¿Eh? A los profes, profe, me siento incómodo por esto, me tratan mal eh, este, este y este o este. ¿Sí? No son buchones por eso. Al profe, ¿no? Delante del grupo. Y los profes van a saber qué hacer. Eso es lo más importante de todo. Es lo que te el tu viejo. Seguro. Además es como que estás eh, transmitiendo. Lo que vos hiciste con tu viejo y que los chicos también lo hagan con, con, con los suyos, ¿no? Sí, vos sabes que con mi viejo no hablé mucho. O sea, ¿por qué? Porque nos tocó en una época donde la cual mi viejo ayer cumplió eh, 66 años, después de dos años difíciles, de un trasplante de hígado hepático bastante complicado, eh, y esa fortaleza que él tiene no, nos, nos sigue. Como familia uniendo, ¿no? Creo que es algo hermoso. Y te da fuerzas también a vos. Sí, olvídate. Eh, odio escucharme hablar. Odio. <laughs> cuando eh, me emociona realmente porque... No, es muy lindo lo que le decías a los chicos. Muy lindo. Porque, porque aparte por ahí me empiezo a escuchar, ¿no? Porque uno... Soy de, de hablar mucho y a veces escucho poco. Eh, y está mal, está mal, ¿no? Hay que escuchar mucho más de lo que uno habla. Eh, ahí es donde aprendemos y donde tomamos las cosas buenas. Eh, por ahí tengo esa capacidad de hablar mucho... Pero las poquitas cosas que por ahí quedan dando vueltas las absorbo enseguida. Eh, y hablar desde el corazón, hablar desde, desde el no estoy acá a las 11 de la mañana cobrando un sueldo, eh, mismo la gente de Vélez o los profes que me acompañaron, si bien uno le, les da una retribución económica porque es su, trabajo, es su trabajo, lo hacen de corazón, vos lo ves, cómo se preocupan, cómo están con los chicos, cómo, cómo tratan de... de, 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 de eh, de, de, de ser una, una guía y, y en la escuelita que tengo es formativa, plenamente formativa. Eso Nosotros... te iba a preguntar, porque vos tenés una escuelita sí. eh, que obviamente que le enseñás lo estrictamente futbolístico, pero también enseñás esto, ¿no? Los valores, lo que te se tiene subir... que hacer y lo que no se tiene que hacer. Yo puedo asegurar que a veces los padres me dicen, che, pero eh, ¿por qué no entras y si le si ¿Algo, algo más de técnica, algo más técnico. A veces trato, pero le digo, sabes qué pasa? Que hay una realidad. Hay 100, 120 chicos en mi escuela. No tengo lugar para tener más, y no tendría muchos más. De esos 120 chicos, quizás ninguno llega primera. Entonces no necesitan saber patear, pero sí todos van a ser grandes y sí necesitan saber hablar, defenderse, eh, estar dentro de un grupo, saber manejarse con un grupo, desenvolverse con la gente, eh, claro. poder hablarle de igual a igual a un jefe sin faltar el respeto, pero no sentirse menos. Y son un montón de cuestiones que te llevan a ser persona y eso es lo que, eh, lo que me propuse a través del fútbol. Yo arranco las, cuando arranco las reuniones de todos los años con los padres, y hay padres nuevos, digo dos cosas, que por ahí son chocantes, pero son necesarias. Eh, digo, lo primero, eh, el que se cree que tiene a Messi, le pido por favor que se levante y se retire. Porque le voy a hacer perder dos horas de su vida. Le genera presión al chico. Y si ya existe, tiene a Messi, no necesita saber nada de la vida. ¿Ah? Pobre chico. Después pienso, ¿no? Obviamente que no se levanta nadie. Me respetan. Y la segunda cosa que digo es, el padre que viene o va a venir a insultar, a denigrar, a gritar o a maltratar a un chico, sea su hijo u otro. principalmente, u otro chico... También los invito a retirarse en este momento, porque yo no quiero mañana hacer lo que arma mal adelante de otros padres o del mismo de sus hijos. Obviamente que ahí no se levanta nadie, pero después hay cuatro o cinco que no van a venir, no van a volver, ¿sí? O por ahí están esos que vienen y me dicen, no, yo tengo el arquerito, eh, al mejor arquerito de la categoría 2000, tanto de los Puma o de este o del otro. Digo los Puma sin que se ofenda a nadie, ¿no? Porque se me vino los Puma en la cabeza. Puede ser Menotti o cualquier otro. Sí, cualquier. Y le digo, ¿y qué estás haciendo acá? Y no, porque es el mejor, tiene que estar con vos. No, si es el mejor, ya está. Le digo, si vos crees que es el mejor, acá no tiene nada que hacer. Acá no están los mejores. Ni yo soy el mejor, ni acá vienen los mejores. Entonces, si vos pensás que tu hijo por ser el arquerito y, y, y porque te lo adulan en la escuelita o porque los otros padres te lo dicen, va a venir acá y va a jugar y va. Digo, acá va a jugar, no va a jugar, va a atajar, va a salir a jugar, va. No, pero... Listo. Lo no. importante es que queda el mensaje. Yo creo que a la gente le queda. A ver, también entiendo que hay mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Voy, fíjate que... Eh, dos de cada diez chicos no termina el secundario es tremendo es tremendo es algo que no 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 podemos concebir en el año 2020 o sea es algo que no se puede no venimos como en retroceso constante de, 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 de muchos años y, y bueno cuando tratamos de salir otra vez de nuevo el retroceso pero es lo que nos merecemos un poco también como como, como argentino no no el país porque el país se merece un, tener mucha mejor gente que nosotros eh, y cualquier, te puedo asegurar que cual, conozco mucho el mundo, gracias a Dios, y cualquier otra, otra raza en este país sería potencia mundial. Pero te lo puedo asegurar, te lo firmo, lo dejo acá firmado. Eh, no quiero entrar en la política, vamos a otro ámbito que es este de, sí, de poder mejor. acompañar a los chicos. Que si bien es política, es una política sana, ¿no? Es una política en la cual uno se interioriza, se preocupa, trata de... Eh, de donde estoy entrenando, sacar a todos los chicos de un barrio marginal, eh, de un barrio donde eh, está complicado, y unirlos a, a esos chicos que vienen de, del colegio de enfrente, que es un colegio uno de los más caros de Luján, donde... Y sí, va a, haber, va a haber peleas, sí, hubo peleas, pero claro que hubo peleas. Pero después de tres meses de trabajo, cuatro meses de trabajo, sentarse con los profes o con amigos, eh, como cristian quipes que está a cargo de, de... el mono el mono quipes gran arquero gran persona un amigo mío de los tres años un loco hermoso también divino <laughs> pero vos si lo viste a trabajar con los chicos decís este pibe nació para esto la pasión las ganas el control que tiene sobre los chicos ya no tan chicos de 12 a 15 años no Una edad bastante con muchos problemas con la preadolescencia y todo eso ¿no? en la peor edad para el hombre no para el hombre Sí, aparte también una, es una, una etapa muy importante de decisión para el chico que está jugando al fútbol. Totalmente. Porque está en la del primer año, no sabés si vas a seguir estudiando o elegís la joda o estás a las 7 de la mañana esperando Se el colectivo para ir al todo, domingo, claro. Sí? Entonces, que un chico de un barrio carenciado que le decía, "Eh, cheto vos, porque sos cheto porque tenés plata." Al otro que le decía, "Eh, vos sos un rocho." Eh, entonces no, para, para a ver sentarse a hablar en el grupo y explicarles que somos todos seres humanos, que las condiciones económicas no hacen a la persona, que tanto el que tiene puede terminar no teniendo como el que no tiene puede terminar teniendo en eh, factores económicos. Pusimos el ejemplo, ¿no? En ese momento recuerdo que eh, lo primero que les dije y se me vino a la mente, porque cuando te atacan esos problemas es como que te encontrás en una situación difícil. Y después viene el, el después, ¿no? Los padres, che, ¿qué le dijiste a mi hijo? O... Entonces lo primero que, que se me ocurre, le digo, bueno, acá está Cristian, al lado mío, el profe, y dice, ¿Quién, ¿quién es más feliz de nosotros dos? Le pregunté a los chicos. La respuesta fue clara, ¿no? Contundente de todo. No, vos, todos. 100% de los chicos. Así, ¿Ah, le digo, ok, explíqueme el por qué. Y no, porque vos jugaste al fútbol, tenés dinero, tenés esto, tenés lo otro, tenés, jugaste acá, jugaste allá, tenés, 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 tenés. tenés. Ah, todo por posesión. No, no, a ver. Les puedo asegurar que él es más feliz que yo. Si ustedes creen que en tener les va a dar la felicidad, empiecen desde ahora a darse cuenta que cuando van a llegar a tener eso, van a buscar otra cosa. Y eso no los va a conformar y van a buscar otra cosa. Y eso tampoco los va a llenar y van a buscar otra cosa. Entonces, el tener es posesivo, es de posesión, ¿no? El amar viene de adentro y es otra cosa. El amar es dejar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tus viejos, le digo, cuando ustedes sean más grandes? Si tu viejo te quiere o tu vieja te quiere, te va a tratar de agarrar y que no te vayas a ningún lado. Ahora, si te ama, te va a abrir las puertas para que vos puedas salir a jugar. ¿Sí? A jugar la vida, a darte cuenta, a crecer y con tus errores o tus virtudes vas a volver a casa de mamá o de papá y vas a hacer familia. Ahora si te tiene, te mantiene, va a decir que tu novia no sirve, que pasa esto, que pasa lo otro, ¿no? generan conflictos. Creo que fue el mensaje por ahí difícil de entender para los chicos de 12 a 15 años, pero no sabes cómo lo resolvieron. Te puedo asegurar que a los 20 días al mes, la satisfacción más grande de Cristian y mía fue ver que el Cheto, no, entre comillas, invitaba al Rocho a la casa del Country. Más allá de las diferencias sociales, olvidate, socioeconómicas. Olvídate. O sea, se generó una unión en un país tan desunido, ¿no? Donde todos queremos tener todo lo que el otro tiene y, y, y el que no lo tiene lo quiere tener igual eh, y, y creerse que eso es, es, es una condición de igualdad, ¿no? Porque yo siempre escucho a la gente, no, porque no hay desigualdad. Claro que hay desigualdad, obvio. ¿sí? Si yo no me hubiese levantado a las 4 de la mañana desde mis 12 años de edad y viajar solo, hoy estaría en desigualdad. Hoy estoy en desigualdad, ¿sí? también, pero porque yo me esforcé para lograr algo. Uh -huh. Entonces, el tener no te da condición de igualdad. Yo soy un convencido de eso, porque he estado en las dos situaciones. He vivido las dos situaciones. Si se tengo que volver a vivir la situación donde estaba, te puedo asegurar que no sabes, sé si no sería más feliz. ¿Sabes de dónde venís? Exactamente, ¿sí? Porque ir a pagar, uno compra una casa, después tiene impuestos, después tiene el otro. Después... Y generar también una psicosis en eso, ¿no? El que tiene un dinero más que otro, también tiene un compromiso mayor que otro, para con el fisco, para con el otro, ¿no? He sentido muchas veces culpa. Eh, veía gente pidiendo y, y, y enseguida iba y, y, y en vez de no sé en vez de escucharlo tomás sin mangos tomás eh, comprate algo toma y había que escucharlo en y había que che por qué estás acá qué te pasó en la vida qué es lo que qué es lo que te parece ¿Qué, qué, qué te llevó a esto entonces todas esas cosas que uno fue eh, o que fui no eh, con la ayuda de la familia eh, con ayu con ayuda de, de los amigos de rodearse de buena gente, me fueron siempre haciendo eh, dar cuenta de mis errores y mis virtudes. A Entonces, partir de esos errores y esas virtudes le enseñas a los chicos, porque tal obviamente cual. tu vivencia con, con tus viejos, con el esfuerzo, está bueno, lo que recién le, le hablabas a los chicos, pero también desde tus errores y tus virtudes, desde tu vivencia, le, no tengo le otra cosa, o sea, no soy un estudioso, no me gusta leer libros, o sea, lo que le puedo plantear es de mi vivencia personal, de mi vida, de todo lo que viví desde, desde que tengo uso de razón al hoy. Entonces, todo eso me fue haciendo perfeccionar un montón de situaciones eh, y cosas y las que no sabía, trato de interiorizarme. O sea, en la parte psicológica, hablé muchísimo tiempo con un eh, psiquiatra de capital eh, también eh, que estuvo con tema de fútbol y llegamos a dar charlas. He dado charlas en Mercedes en Salta, en distintos lugares, bueno. eh, para chicos, para profes que se estaban recibiendo, él de la parte clínica y yo de la parte vivencial, ¿no? Entonces, también eso me hizo a mí estudiar mucho la parte psíquica de la persona, porque soy una esponja, ¿no? Donde estoy absorbo mucho. Ahora, vos me pones a estudiar y ya cuesta? leer un libro me cuesta bastante. Ahora, me pongo YouTube, me pongo esto, me pongo otro, yo te puedo asegurar que te armo el estudio, te armo la pantalla LED. Te pongo el micrófono, te sé regular una cámara, me pongo a... Sí, trato de, de, de ser esta, esta, esta persona multifuncional, autodidacta. Autodidacta, como era en la cancha, ¿no? Me ponían de dos, iba al arco, iba a de dos, me ponían al arco, atajaba. Eh, no, no tenía problemas. Bueno, mirá, eh, vamos a seguir. ¿Te acordás cuando jugabas en el Menotti? Sí, obvio. Me acuerdo más de cuando era chico, ¿viste? El Alzheimer empieza por ahí. Claro, claro. Me acuerdo todo de cuando era chico. Eh. Bueno, eh, ahora vamos a, ir, vamos a ir viendo un video y quiero que me vayas contando. Dale. Mirá. Esto es el Roma, clásico Lazio. de Roma, Lazio. Mirá. ¿Sabes por qué te pregunto de cuando jugabas en Menotti? Porque con Menotti, por ahí atrás del alambrado, jugabas con 15, 20 personas, tus viejos eh, y los padres de otro. Eh, acompañándote acá habría fácil mil personas. Y mínimo, sí, entre 70 y 80 seguro. Es lo mismo jugar para un jugador profesional. Siente lo mismo jugar con 20 personas que con 80.000 adelante de... bueno te, puedo, te, el jugador, te ¿no? puedo dar mi apreciación o sea lo, sí obviamente y sí, si hablo hablo de mi mirada de tu vivencia por supuesto exactamente Yo no, nunca lo, lo hice mismo. por eso te lo pregunto a vos para mí fue exactamente lo mismo Ajá. o sea el ímpetu que le ponía acá cuando íbamos a jugar contra Marista contra San Luis Gonzaga contra los Pumas eh, contra Jorge Newbery contra te daba lo mismo. Acá es el, este acá del es el gol del Vecchio, pero sí. primero bien lo he hecho Bastistuta, Batistuta. Batistuta creo que lo hace ahora, o del Vecchio. Sí, sí. Bati hace el otro gol, ¿no? Bueno, ahí era tu compañero. Buenísima eh, persona también. Toti. Páncaro. Eh, también. Páncaro, también compañero tuyo. Sí. Eh, Nedved. Nedved, bueno, estaba sí. el Cholo Simeone. Nesta, Crespo, el Piojo López. Nenes, eh, ¿no? <laughs> bueno, Nino y ahí momento. entra un tal Lucas Castromán Con el partido 0-2 0-2, dificilísimo ¿Qué te pasaría por la cabeza en ese momento? Bueno, si te cuento no me lo vas a creer A ver, contame, por favor Lo vamos a dar vuelta, era el único que pensaba El único que pensaba, bueno, ahí descuenta Ahora entro y se da vuelta el partido Y voy a hacer un gol Lo dijiste, ¿ya lo tenías cuando entraste o sí. cuando se puso No, a no, uno? cuando entré Cuando entraste tengo que entrar y tengo que dar vuelta a esto, ¿no? Sea como sea, no había otra chance. No había, no, no había otra opción. Viste, eh, cuando, cuando dicen que uno, nada, ya minuto, dan cinco minutos por todo, ¿no? Porque empieza a ser tiempo la Roma, por los cambios. Uh -huh. eh, el árbitro da cinco minutos y yo veía que el tiempo pasaba. Ahí está el cholo. Y lo peor de todo, esa cara de dolor del cholo. Ahí viene el gol. Sinisa. Isa, Mijailovic. El tiempo pasaba y la Roma nos daba vuelta en la cara porque salía campeón. Ah, y ahí viene. Y vos fijate que la pegada, oh, oh. muy parecido al gol contra. Es la boca. Igual, mira, mira, sí, mira. De atrás y viene picando el mismo externo. Sí sí, 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 Del mismo lado y la pelota tiki tiki peca. Exactamente. Qué flaquito estaba. <laughs> pelo más largo, ¿eh? <laughs> sí. Bueno, esa fue medio característica tuya Sí, siempre, fue una pelo. característica siempre que pero o, o sea, el sea... pelo, eh, estaba bueno el pelo, lo tenía, ah, el lindo, Lazio, lo tenía ahí, cuidado. bien cuidado, bien bien. <laughs> Bueno, y ahí mi primo, ¿no? Que tuve la foto. Mi primo Cristian, que falleció cuando tenía 26 años, por eso también mi número en la camiseta. Ah, mirá. Ahí tenía la 35 porque... Hacía poquito que estaba. Eh, recién había llegado, claro. y el 26 lo estaban utilizando. Entonces, el primer año tuve que jugar con la 35. Mira esa imagen mm, ahí. Bueno. Ya el segundo año... Sí, o sea, ahí cuando me agarran esta y me empieza a llevar... Me agarran esta, me levanta y, y me empieza a llevar abajo, para el lado de la tribuna, ¿no? Y no entendía nada porque yo recién... No, me dice, no entendés lo que hiciste, me decía. Stankovic Ah, te decía. Claro, vos, vos? Ves que me vienen a abrazar todos porque... Claro, yo... Vos fuiste. A ver, yo festejé mi gol, le hice el gol a la Roma. Vos entraste ya convenció que vas a hacer un gol. Y entonces era como que ya... Ya lo tenía en mente. Pero lo bueno pasó después. Después de ese gol, hoy vas a... a... Vuelvo a Italia, cada vez que vuelvo... Y se acuerdan los dos, tanto que, los de la Lazio sí, sí, aparte te cuento algo, como los de la Roma, ¿no? Hace un, unos años atrás tuvimos una charla, vos y yo, y me escribían de medios italianos porque había hablado con vos. Nunca te lo conté. mira Sí, periodistas de allá me escribían, dice, no sé, me pedían el programa, sí, no me, acuerdo, sí, me pedían la charla con vos, pues se acordaban. Pero vos sabés que yo hablo mucho más para medios italianos que para medios argentinos. Por eso te digo también esto de la, de, de la raza argentina, ¿no? Como Cómo rápidamente olvidan eh, todo el sacrificio que uno ha hecho, ¿no? desde los clubes en silos, sí, eh, todos los clubes. En, en, eh, y si te, te cuento, por ejemplo, en Vélez no volví a jugar nunca más. Solamente me han llamado de empresas eh, importantes que han hecho partidos, pero sin camiseta de Vélez ni nada, solamente que alquilaron el estadio y fui a jugar ahí así. Eh, y a al la Lazio, a Roma, fui ya tres veces a jugar. Claro. Me han llamado, me han pagado el pasaje, me han dicho te necesitamos, queremos que estés. Y yo simplemente hice un gol. Importantísimo, pero creo que, que vieron más la parte humana, ¿no? que he dejado mucho más, eh, o que han tomado mucho más ellos esta parte que uno, eh, que, a uno que a uno le agrada, ¿no? que, que lo reconozcan más por, eh, por las actitudes positivas de, 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 en la vida, por por decir en momentos en Vélez, me tengo que ir porque no me van a poder pagar el contrato, y si este contrato no es para Argentina, y por más que me muera y me tenga que, eh, eh, que inmolar para no quedarme, eh, irme a México o irme a Roma, eh, y lo mismo me ha pasado cuando me he tenido que volver de, de, de Roma, mirá, no puedo trabajar con este técnico porque veo que el técnico tiene intereses económicos y yo no los tengo, o sea, si bien hago mi laburo y me gusta que me paguen, eh, sí, uno tiene principios también. Yo soy una persona, socialista, o sea, no sos un objeto. No, exactamente. Entonces creo que esas cosas y esas cuestiones eh, eh, se ven mucho más reflejadas eh, allá que acá. A ver, me cruzo hincha de Boca, 10 puntos. Me cruzo hincha de Racing Bárbaro, hincha de Vélez, Vélez ni, hablar. ni hablar. Eh, hincha de River también, hincha de Independiente, lo mismo. O sea, la gente te da un cariño importante, pero por ahí a veces lo que no te cuidan son los clubes, y eso es lo que, lo que muchos ex futbolistas se han, se han quejado siempre, ¿no? Esto del ex, que, a ver, si me servís como técnico, si, si, si me tenés que sacar del, del apuro, del quilombo, vení, y si no, es como que, viste, ya mm. está. Ya me diste lo que me tienes que dar y correte a un lado. Ahora vamos a mostrarte dos imágenes, dos personas que se cruzaron en tu vida futbolística. Uno mm. es el señor... Juan Román Mítico. A propósito, ¿no? Eh, sí, obviamente que es a ah, propósito. Claro, claro, ok. Es un excelente o fue un excelente jugador de fútbol, uh -huh. pero quiero que me, que me describas tu vivencia con él en dos frases. <laughs> un excelente <laughs> futbolista. Ahí está. Un excelente futbolista. <laughs> me quedó, que quedó claro. Me ¿no? quedó clarísimo. Okay. Vos sé que eh, una vez me comentaba un gerente de un hotel donde concentraba Boca, que había una banda de Riquelme y una banda de Orión, por ejemplo. Cuando se. Cuando festejaba un cumpleaños uno de la banda de Riquelme, <laughs> Orión se levantaba con su banda y se iba. Era más o menos así. Sí, sí era, era una, un estilo así. Un estilo y bueno, así. y ahí tenés un gran maestro. Ahora sí, ahora vamos a hablar. Y de ahora verdad. vamos a hablar algo. Ahora de... vamos a hablar de verdad. Más, más agradable. Dos programas, tres hay que hacer con <laughs> este muchacho. Qué grande, eh, ¿no? Impresionante. Mejor técnico que tuve, el mejor técnico que vi, eh, trabajando en cualquier equipo, la mejor persona que conocí en el fútbol. Te sacaba a caminar para hablarte, por ejemplo. Y más cuando te tenía que cagar a pedo. <laughs> eh, era un tipo, es un tipo, ¿no? Que, que no te tutea. Eh, siempre de usted. Muy yo, respetuoso. Tenía, yo tenía 17 años cuando lo conocí a Marcelo. Y te trataba de usted. Eh, y me trataba con el mismo respeto que trataba Chilaver, que era el ar mejor arquero de la historia de Vélez. De, de, del fútbol argentino, arquero, goleador. no persona, arquero, arquero, también lo mismo. Vamos a la misma que Riquelme. Quedamos ahí. Vos sabés que no hubo muchos, ¿eh? Pero justo los dos me tocaron a mí. Tremendo. ¿El ah, el otro, sí, el otro, el, sí, el, el, el otro. resto ejemplar. El otro que te fue a buscar el vestuario en un entretiempo. No, no, pero ese, ah, ese sí, fue sí, una ese, locura, no va. Ese es un loco, lindo, es un loco lindo, hermoso, nos íbamos de vacaciones juntos, así que, ah, imagínate. Me imagino que ahora quedan en anécdota y se sí, no, no, de después, pero tal cual, eso fue. Bueno. Pero prefería eso, ¿no? Yo prefiero eso y no a, el ir por atrás. Otra pregunta te voy a hacer. Sí. ¿Te acordás de tus tres mejores goles? De, no, decime sí o no. ¿Te acordás sí o no? Eh, no sé, sé si resto? son los mismos que, 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 que tienen ustedes, pero o, o, o yo imagino tengo, que tengan. Yo no tengo los tres mejores goles tuyos. A ver. Ahí están. <laughs> el gran Luca, Santino, Lupe, Santino y Lupe. Y Lupe. Que esos son los mejores, la mejor obra tuya lejos. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Cómo ¿Y ahora? ¿cómo seguimos. Y ahora, te van a, ¿Y ahora te van a saludar? ¿Y ahora cómo seguimos? Ahora, Dios te, van a, mío. ahora te van a saludar. Ay, Ay, Dios. Escucha. Hola, papá. Te quiero. Te mando un saludo. Te amo y, y quiero que sigas así por, por nosotros, por toda nuestra familia. Chao. Hola papi, te quiero, te amo, te adoro, te tiro al inodoro, y nada, te quiero mandar un saludo y sería así. Bueno, eh, eh, te mando un saludo primero, ¿no? La verdad que te quiero mucho y para mí es un orgullo tenerte a alguien como vos, como padre, que es un muy buen padre, siempre hiciste lo que pudiste por mí, siempre me enseñaste los mejores valores. Y la verdad que lo aprecio mucho y espero tenerte un montón de tiempo más y te mando un beso. Y un beso a Cepa también, este video gracias a Cepa. ¿eh? Esta es una evaluación hermosa que hacen los chicos de vos. Dicen que sigas así, que te quieren tener por siempre. Luca te decía recién que sigue tus valores. ¿Qué mejor premio que eso, no? ¿Qué mejores goles que eso? No, no hay, así? no hay, no hay. La verdad que. Que si uno. Oh, qué lindo, dolor, hermoso. <laughs> es lindo llorar de emoción. Es lindo, es muy lindo. Y no siempre te pasa, no siempre te pasa. Eh, o cuando te pasa ya no estás, viste, que te hacen. Eh, siempre te recuerdan cuando uno sí, ya no está ya en ya la no vida, ya feo. No, no está vivo. Eh, sí, uno trata con errores con virtudes, con muchas copias, lamentablemente, porque eh, somos la copia de nuestros padres y de nuestros abuelos y, y venimos tratando de mejorar todo eso. Eh, y como te decía hoy, no, esto de no hablar con con mi viejo, eh, recién lo pude hacer después de los 25, 26 años. Eh, no quería lo mismo para mis hijos, o sea, no quería que mis hijos sientan eso conmigo. Eh, primero porque gracias a Dios eh, pude entender a mi viejo y pude entender que su historia de vida, cuando me la pudo contar, te vuelvo a repetir después de los veintipico de años, y escuchar la historia de vida de mi viejo me hizo entender todo lo que venía después de mi viejo. Eh, que estaba ausente por ahí para poder dialogar, pero siempre tuve a mi vieja, eh, esa que te ponía el oído, que te daba la palabra y todo, pero mi viejo no me dejó faltar nunca nada, o sea yo veía el esfuerzo que hacía para simplemente traernos un plato de comida, ¿no? Ellos, hasta... ellos lo ven, ellos lo ven, se nota que lo ven. Y con, y con ellos eh, es distinto porque también yo sabía que el plato de comida no le iba a faltar, pero tenía miedo que eso no cumpla la función de, de valores, de que desvaloricen, ¿no? Porque uno cuando por ahí en la parte económica eh, está bien, sí, no tiene no tiene problemas o o, o, o o los chicos tienen dentro de todo todo lo que pueden llegar a tener, lo que uno nunca nunca tuvo no una PlayStation eh, un celular eh, poder comer todos los días llevarse plata para el colegio un par de zapatillas uno dos pares de zapatillas la ropa eh, ir a algún lugar a cenar eh, me preocupaba mucho que ellos valoren eso yo veía compañeros excompañeros que de regalo del día del niño le regalaban cuatriciclo a los nenes que tenían tres años eh, y yo le digo, flaco, pero escúchame, y cuando tengan 16, 17, no, ¿qué te van Ferrari? a pedir? Claro, ¿qué te van a pedir? Le digo, no, pero no seas boludo, porque esto? Porque viste que nunca lo pudimos tener? Sí, sí, está bien, pero todo lleva su tiempo, todo lleva, si le das solo un cuatriciclo, le estás perdiendo el valor a esa, a esa cosa. Eh, yo siempre recuerdo que el, mi primer teléfono, mi primer computadora, mi primer casa, todo fue bajo mi esfuerzo. Mm -hmm. Y creo que eso es lo que le inculco a ellos, ¿no? Y Batistuta lo dejó muy claro en una nota hace poco. Ah, ¿Cómo sí. vas a dejar que tu hijo trabaje en una fotocopiadora? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si no trabaja en la fotocopiadora y yo lo mantengo y le doy un auto, el pibe va a salir y por ahí mata a uno. No y no, no le va a importar a quien el... mató. Aparte no le hace sentir el valor del esfuerzo. No tiene importancia nada. O sea, cuando uno el valor regala de uno, y da. Uno consigue, ¿no? Cuando uno regala y da. Era esto que yo le daba al, a, a la pobre persona que estaba en ese momento pidiendo. Pero quizás no me pedía una moneda o algo para comer. Me estaba pidiendo flaco, sacame esta situación, mm. escúchame. Eh, y eso creo que, que, que se transforma eh, y es el fiel reflejo de nuestra sociedad. ¿No? El no, me tenés que dar. Eh, toma, eh, los gobiernos que bajan y te dan por el simple hecho de que estás en desigualdad y no puedes comer. Uh -huh. A ver, yo no digo que no se dé, pero siempre tiene que haber a cambio algo. ¿sí? Yo en la escuelita de fútbol hay padres que pueden pagar la cuota, hay padres que no la pueden pagar. ¿Sí? Y lo que le, le digo a los padres que no la pueden pagar es vengan, acérquense, ¿cuánto me puedes traer? ¿10 pesos este mes? Bueno, tráeme 10 pesos, pero tráeme ¿Por qué? Es mejor Porque si no, no vienen, integrado. pierden el valor. Te pagan el teléfono integrado, lo sacas de la casa. ¿Sabés calle? qué pasa? De, tiran al pibe ahí adentro y se van. Entonces vos no lo ves. No ven el trabajo que vos estás haciendo con los hijos. ¿Sí? Y a mí no me importa que me paguen mil dólares o siete pesos. Quiero que estén para que sus hijos vean que el padre se interesa, para que vean que la persona que les dio la vida, aparte de Dios, no, en, en mi creencia, puedan eh, puedan sentirse esto por ahí que, que sienten hoy mis hijos, no, el, Realiz el poder estar, el poder escuchar en la frase de una nena de cuatro años eh, en el día del niño pedir un deseo que seamos felices por siempre, o sea. Después veías otros, otros deseos, otros nenes. Quiero un cuatriciclo, quiero una pelota, quiero... Y ver a mi hija escribir. Es lo mejor. Que, que seamos felices por siempre en es un globo lo que se va o... al cielo. Es un, es un, un regalo es, divino que... Es un logro tuyo también. Sí, sí, es lo que le han inculcado, lo que te han inculcado tus vidas. No solamente sí. personal, ¿no? De, de, de toda la familia. Sí, eh, por supuesto. De Laura, mi señora, de Guillermina, mi ex señora. Creo que tenemos una relación hermosa, ¿sí? Una relación que... Que cuando la contás nadie la cree, ¿sí? Eh, mismo con, eh, con, con Maxi hoy, que está junto a Guillermina, eh, la verdad poder dejarle a mis hijos para que vayan a ver un partido de fútbol, eh, es algo que, 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 que si lo contás realmente, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer? Y escuchás a otras personas, a otras familias que se pelean, que se matan, sí, sí, que sí, se sí. reniegan por esto, por lo otro, o sea, eh, no está porque la psiquis, la, más, la psiquis más importante es la de los chicos, o sea, los grandes... Algunos más dolidos, otro menos. Alguno puede tener más diferencias, uno puede estar más enojado o menos. Te puede gustar más o menos una cosa, pero ya sos adulto. O sea, si no te transformas en adulto y bajas una línea, al resto está todo perdido. Y eso eh... es lo que nos está faltando eh, como sociedad. Sí, como sociedad estamos plenamente con un teléfono cuando nuestros hijos nos piden ayuda y recién al quinto, sexto grito de nuestros hijos. Le eh, Pero pará, ¿no ves que estoy trabajando? Y capaz que estás mirando Facebook. Uh -huh. Capaz que estás en Instagram. O contestando o escuchando un mensaje ¿De, eh, WhatsApp? de WhatsApp. O viendo una boludez política que, como si fuese a resolver algo, reenviando alguna... Que lo he hecho, ¿no? Y compartiendo alguna y, cosa. Claro, ¿viste? Cambiar la realidad al otro. que eh, eh... Calcular que no puede estudiar, imagínate cómo le vas a cambiar con un texto que no lo puede comprender, ¿no? Entonces, uh -huh. hay un montón de cuestiones eh, que se han perdido valores que no están y yendo a fondo con la escuelita creo que tratamos de, de esto no de revalorizar todo eso de darle eh, eso que nos daba mingo Aranda en aquel momento en la escuela de menotti y, y que hoy tengo a mi lado a tres, tres personas trabajando que conmigo y para, para, para los chicos eh, que son héctor molaro que es cristian Quipes y que es eh, juan y Farjat no son eh, tres compañeros míos que hoy vieron eso y, y, y les gustó y, y, y quisieron compartirlos y, y realmente hoy le están poniendo el corazón para, para que 20, 30 chicos de cada grupo puedan eh, a futuro eh, absorber todo lo que absorbimos nosotros y transmitirlo a sus hijos y así tratar de, de, de seguir evolucionando. Bueno, ellos, además del trabajo que haces en la escuela, me quedo con, con ellos. Eh, la verdad que estás haciendo... Un trabajo, entre comillas, <laughs> excelente. Conozco a Luca, excelente. Un pibazo, está en una edad difícil, difícil pero es como dice él: eh, no pierde los valores, los que le has inculcado. Y bueno, los otros dos, dos personajes no, hermosos no, no, también. Así que te felicito, te felicito como padre. Eh, Gracias. Vas bien, vas bien, vas muy bien. ¿Te acordás de tu último gol? ¿Cuál fue? No. ¿No te acordás? Vamos te a ver. Juro. A ver, ¿será este? El que se está por venir es Grassini. Nos contaban que tampoco estaba del todo bien físicamente Grassini porque estaba engripado. Ibarra que no puede, tiene el gol, Castromán, Castromán, ¡Castromán! Cantalo, 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 Cantalo. ¡Cantalo! Tu, tu último gol, ¿Mi último gol de verdad, y sí, sí, encima mirá. debut y despedida, de, fue encima con boca a boca, a boca. los dos. <laughs> ¿Eh? Recién me estoy dando cuenta, así que mira, pensé que había sido contra argentinos o Arsenal, pero no fue este. Mira qué bueno, mirá que lindo enganche ahí, avivándote. De surda, encima con el palo. Bien, bien. Hice varios así de zurda. Eh, has tenido, has tenido una muy linda carrera. Muy linda carrera. El que tiene la suerte de visitar el Amalfitani por dentro, yo he tenido la suerte por suerte, valga la redundancia. Uno, cuando entra por, para la gente que no sabe, uno cuando entra por el lado visitante, por donde entra la delegación visitante, los jugadores que van a la Amalfitani, se encuentra en una antesala, se encuentra en una antesala, toda iluminada, con las copas con los logros, eh, fotos, fotos de coronaciones, y en un costado en una, hay una gigantografía, en una pared, donde están los, las grandes leyendas de Vélez. Está Chilaver, está Sotomayor, está Bianchi, está Alturuflores, Flores, y por ahí aparece Luca Castromán. O sea, <laughs> Vélez es uno de los equipos más importantes del país. Así que y es como como para inspirar un poco de miedo, ¿viste? <laughs> eh, como diciendo, ve, Mira todo lo que ganaron, mira toda la toda la gente que jugó acá, no es poco. No, 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 seguro, seguro. Ya, a ver, eh, siempre me sentí orgulloso de, de, de haber jugado eh, en sí, en los mejores equipos de eh, eh, del mundo, Boca, ¿no? Juez porque en Boca, en América, América en, el... en México, el mejor equipo de México, acá en en Vélez, en Boca, en Racing. Eh, el primer campeón no eh, intercontinental, Racing, eh, después, bueno, quizás el equipo más pequeño fue Udinese, pero logramos, eh, bueno, en pero... ese en ese semestre que estuve, eh, logramos la primera clasificación en la historia de la Udinese a la Copa UEFA, eh, hoy la Europa Liga, ¿no? Sería, claro. eh, en ese momento era la, la, la Copa UEFA, y también dejar una marca, ¿no? Esas cosas que... Eh, que te vuelvo a repetir, eh, en momentos me agradaban y en momentos me asustaban, ¿no? Porque eh, decir, bueno, ¿tengo un techo? No, no tengo un techo. Y a veces me lo ponía hasta te el poquito techo. La, En algún momento te mareó un poco la fama, el éxito o no. Vos sabés que eh, yo en un momento me acuerdo no sé, si andabas por... por Liniers, capaz que no podías caminar. Acá en Luján, por ahí la gente te dejaba un poco sí, tranquila. Sí, la gente de Luján es mucho más respetuosa. Es te había más... atendiendo el negocio de ropa de tu hermano, sí. por ahí, andaba tomando un helado, por ahí la gente te dejaba un poco tranquila. Pero en un momento por ahí la fama... ¿no? Es que nunca, nunca eh, me permití ni me permitieron marearme. Creo que eso fue algo importante, ¿no? Ahí vuelven el valor de tus viejos. Las, las personas que están a tu lado, los que te rodean. Eh, esto de haber vivido eh, situaciones complejas de muy chico, de, de, de no tener absolutamente nada, eh, siempre esos valores son los que, sabiendo siempre de dónde venías, entonces por ahí... Mi viejo eso no... siempre me dijo, mira, hoy tenés, mañana no tenés. Claro. Y, y si vos no sos una buena persona, o sea, el que es buena persona, de última, cuando no tengas, alguno te va a abrir alguna puerta. Alguno. Y si vos tuviste y... Orinaste fuera del tarro, como se dice, o te quisiste creer más que alguien, por solo el hecho de tener económicamente algo, te puedo asegurar que se te va a complicar. Mira, Luca, vamos a hacer un último ejercicio, rapidito, tipo, va a ser tipo un espejo. ¿A quién ves ahí? En cuatro o cinco palabras, ¿a quién ves ahí? Al real. El que juega al fútbol era idolatrado. El que está en el, con los pies en la tierra, yo creo que es el real, el terrenal, el padre, el que está hoy acá, el empresario, trabajador, el, el, la persona común, ¿no? Pues siempre que venía alguien y ¡wow! ¿Viste? No, uh, sí, sí. No. <laughs> ya me daba, me ponía colorado, ¿no? Porque no, eh, a ver. Me encanta el reconocimiento, me gusta. Sí, sí. Eh, les agradezco también por, por el espacio, por la nota. Siempre es, es hermoso poder tener estos recuerdos y, y estas vivencias. Eh, pero realmente ahí veo a eh, la persona, veo a, 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 al, 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 al que luchó siempre contra el superhéroe que querían hacer creer los claro, periódicos. ¿no? Al hijo, el papá, al papá, al hijo, al papá, al hermano, al amigo. El que quiere inculcar cosas a sus hijos y o sea, a chicos también que quieren... Quieren hacer una carrera, ¿no? Exactamente. Lucas, te voy a hacer la noche con tu señora. Para que descanses, <laughs> para que tengas una noche de descanso. Ya está, con todo lo que saqué hoy vamos a sí, descansar bárbaro. Pero bueno. Vinitos Gargana para bueno, disfrutar en, con, con la. Con impecable. La mujer. Y Genial. Dos entraditas al cine. Acá, el Cinema Rosso, ¿eh? Cinema Rosso, el, cin el cine hay que, acá. Hay que seguir con. Hay que inculcar el. Para que, que la gente vaya con al el cine. el esfuerzo de, de la gente de Luzán que ha hecho. Eh, sin desmerecer a nadie, ¿no? No, no, a, a no Otro proyecto, proyecto, pero bueno, pero, el cine acá en Luján. Pero bueno, sí, es algo... 3D, 2D. Es algo lindo, ¿no? Cuando eres... uno venía al cine, cuando me recuerdo... que era Numancia. Chico, cine en Numancia y después tanto tiempo sin cine aquí en Luján, eh, creo que, que bueno, el emprendimiento de, sí, de sí. toda la familia, ¿no? Rosso, que, que también son conocidos, eh, es algo muy gratificante para, para la gente que ama Luján. Así que bueno vinito para la cena impecable y la charla psicológica que cuando te debo <laughs> no eh, ahora vamos al vamos diván arreglamos. ahora vamos ahora vamos ahora al trato, diván. no no nos que, que cuta. te agradezco mucho gracias a vos sepa y, y bueno a, y... a todos los chicos que están detrás también de, de cámara que sé que, que hay mucho esfuerzo eh, más un programa no en la zona el local y donde donde por ahí se complica siempre todo el triple eh, tener esta esta este escenario, este, este lugar creo que, que también es, te tiene que hacer sentir muy orgulloso como a los chicos que por supuesto que están laburando atrás de él. Vale la pena. Vale la vale. pena, exactamente. Gracias Lucas. Gracias a vos.